our work here is going to be finished soon. Hay que dar la vuelta, ¿vale? Se supone que si es nuestro trabajo lo vamos a hacer nosotros, aunque no ponga aquí vayas. Entonces el sujeto sería we. Y ahora tienes que poner el verbo este en activa, que es quitarle el be. Si para ponerlo en pasiva le pones el be, para ponerlo en activa le quitas el be. We are going to finish, ni participio ni leche, our work here, our work here soon. Otra. She had to be told the truth. Ella tuvo que ser dicha la verdad. ¿Quién se lo dijo? Vamos a poner que no se lo decimos, se lo dijimos nosotros. O ellos. They. Venga, dale tú. No. Tell. Fíjate que esto es el participio. El verbo to be más el participio. Hay que poner el verbo normal. Tell. Vamos, el verbo normal porque es had to. Y luego se pone el infinitivo. They had to tell. Chino. El objeto. Her. The truth. Le tuvieron que decir a ella la verdad. The newspaper. ¿Qué pronunciación, mamá? Es que yo me tendré que ir a, yo qué sé, a Liverpool para enseñarle a los ingleses a hablar. Aquí te ponen el by. Entonces está claro cuál es el sujeto. My family. El is, el verbo to be de la pasiva. A ver, ¿tú cómo lo dirías en español? Mi familia. No, no ha leído, ¿no? No leyó, ¿no? ¿En qué tiempo está esto? No lee. ¿Cómo es no lee? Don o dasen. Yo digo que es don. No son ellos, ¿no? Yo era para hacerte dudar y has dudado. No deberías dudar. Read, por favor, no. Read. The newspaper. Luego llega la otra y me putea. Qué lo fácil que criticar el trabajo de otro. ¿Cómo? ¿Sí? Vaya. This programming used to be watched by all the teenagers. No te tengo que explicar lo de un teenager, ¿no? Perdona, yo soy dos o tres veces teenager. O 41, 3 por 13. 4. 3 por 13, 39. Soy tres veces teenager. Tengo que explicar muchas cosas. Yo tengo 41. ¿Tú cuánto me echas? Ya no, ya después de decirte la edad no vale. All the teenagers
Yeah. Used to watch. Yo creo que la cogió ya tranquilo, ¿no? Es que no hay más. No hay más. No hay más.